pasa, chino? ¡Tansy, responde! ¿Qué carajos está pasando? Es Susan Chepe. Trató de escapar y un auto la atropelló. ¿Qué? ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia, por favor! Está bien, oficial. Las órdenes son muy claras. Nosotros nos vamos a hacer cargo desde ahora. Gracias por su cooperación. Está bien, oficial. Pensando cuando... ¿A dónde se la van a llevar? No sé, no sé, yo... Ya no tenía nadie, ya... Me la mataron, usted. Esta vez sí me la mataron. Sí, Chepe, lo que tú digas. ¿Se puede saber qué estaban pensando? ¿Se puede saber por qué no hicieron nada? ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está? ¿Lo tiene? No, ¿verdad? Chino, por favor. Yo no he visto nada. ¿Lo van a llevar? Sí, a la brigada. Vamos. ¿Dónde está, Chepe? ¿Dónde está tu testigo? Lo perdimos. ¿Qué? Como lo oyes, era una mujer. Pero alguien se nos adelantó y la asesinaron. ¿Pero cómo es posible? Casi la teníamos. Pero la muchacha perdió el control, quiso huir de nosotros y alguien la atropelló. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Susan Esteves, una amiga de Gustavo.
Alguien mandó matarla a San Diego, pero el sicario que estaba encargado de eso me enamoró de ella. Hizo creer a su jefe que la había matado, que estaba muerta, pero la trajo a México. Interceptamos una comunicación que estableció Susan con Gustavo. Se dieron una cita, mandé a la brigada, pero algo salió mal. ¿Y esa tal Susan habló con Gustavo? Sí. ¿Y qué le dijo? No sabemos. ¿Por qué no me habías dicho nada sobre la existencia de ese testigo? Nosotros la creíamos muerta, pero hasta ayer nos enteramos que estaba viva. Chepe, el señor presidente nos pidió una colaboración muy cercana. Pero eso no quiere decir que te tengo que hablar cada vez que tenga algo. Colaborar no quiere decir que trabajemos juntos. ¿Sí? ¿Qué pasó, Verónica? Que ya llevaron el cuerpo de Susan donde tú pediste. Nosotros vamos con Gustavo para allá. ¿Qué averiguaste? ¿Ya supieron que hablaron Gustavo y Susan? No, todavía no, pero lo vamos a saber en un momento. De acuerdo. Yo me cargo, Antonio, no tienes por qué quedarte. Chepe, quiero quedarme. ¿Por qué? Quiero quedarme, quiero estar presente en el interrogatorio que le vas a hacer a Gustavo Velasco. Digo, para estar preparado para todas las preguntas que nos pueda hacer el presidente. ¿Tienes algún expediente? ¿Puedo ver todo lo que tengas sobre esa tal Susan y Gustavo Velasco? Quiero colaborar, Chepe. ¿A dónde se lo van a llevar? Deberían de perseguir al asesino ese que se les escapó. Gustavo no ha hecho absolutamente nada. Eso es justamente lo que queremos averiguar, Mateo. Porque ninguno de los que estamos aquí sabemos exactamente qué pasó. ¿O tú sabes qué pasó? Lo único que sé es que esto es un atropello. Ustedes no se lo pueden llevar así porque no tiene nada en contra de Gustavo. Es más, y si te lo quieres llevar, me vas a llevar a... Mateo, no te preocupes, si me hago eso. Sí, Gustavo, después... Gustavo. Váyanse, ustedes no se preocupen, después nos damos el paro. Tranquilo, se me voy. Lo siento mucho, Mateo. De verdad, lo siento. Ni por ti, ni por nadie. Sospechamos que el sicario que mandaron matar la trabaja con alguien de muy alto rango dentro de la organización, quizá el mismo Escorpión. ¿Tú qué crees? ¿Antonio? ¿Perdón? ¿Qué decías? Que creemos que el sicario trabaja con Escorpión. Posiblemente. Estoy casi seguro que ese hombre fue el que finalmente la mató. Qué historia, ¿no? ¿Tienes alguna otra pista de quién puede ser ese hombre? No. Estábamos tan cerca. Si hubiera alguna manera de llegar a él. Ah, mejor olvídate de ese hombre, Chepe. ¿Por qué, Antonio? No creo que pase mucho tiempo sin que descubran qué fue lo que hizo. Y cuando eso suceda, lo van a matar como un perro. Chepe, ¿tienes comunicación de Nancy? Gracias, Brigitte. Regreso en un momento.